¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Lacadena y voy a presentar en estos momentos a un gran amigo de muchos años, Fernando Angulo Pratolongo. Él es magíster en conservación de recursos naturales y trabaja activamente con aves y proyectos de conservación desde 1990. Se desempeñó como director del proyecto de conservación de la pava liblanca, donde logró reintroducir exitosamente la especie de en dos áreas protegidas de Lambayeque y bajar a la categoría de amenaza. Ha participado activamente en la creación y manejo de muchas áreas protegidas del noroeste del Perú. Investigador principal, centro de investigador principal de Corvidi. Y también especialista en aves de bosque seco y el norte del Perú. Investigador principal, perdón, de Corvidi, ha escrito más de un centenar de artículos científicos sobre las aves del Perú y consultor en temas de ornitología, conservación y turismo de aves. Miembro de cuatro grupos de especialistas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Bueno, Fernando, te doy pase para que comiences tu presentación, por favor. Gracias Eduardo. Gracias por la introducción. Voy a empezar con mi charla. Mi nombre es Fernando Angulo Pratolongo. Yo soy, en verdad, ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina y ya después, me convertí en ornitólogo y observador de aves, ¿no? Y bueno, para mí es un gusto estar en esta charla ahora, que la gente asista y quiero compartir un poco mi perspectiva, bastante personal, obviamente, sobre qué ha pasado en el Perú en los últimos 20 años en términos de ornitología, observación de aves, conservación de aves. Todo va a estar bastante mezclado, entrelazado, pero lo que sí puedo decir es que yo estoy metido en el mundo de las aves hace más de 20 años, ¿no? Hace 20 años solamente terminé la carrera universitaria y ya estaba, digamos, involucrado en esta actividad mucho antes. Digamos que he vivido una de las mayores transiciones que han habido en esta actividad y en función a ello voy a compartir mi experiencia. Así que ya, cuando digan, yo no sé, yo no veo, ahí está. Bueno, y eso, ¿no? Creo que podemos pasar a la siguiente. Y siempre yo, espera, voy a cuadrarme bien con esta cámara. Siempre me gusta empezar estas charlas graficando un poco el placer o la fijación, fascinación, admiración que hemos tenido los peruanos desde siempre por las aves, ¿no? Y eso representado un poco en la iconografía y probablemente en muchas otras representaciones culturales desde hace cientos, si no miles de años, ¿no? Y siempre han aparecido las aves, ya sea como seres como ellas mismas son o como representaciones ya mitológicas de dioses, ¿no? Antropomorfizadas, como deidades, etcétera, ¿no? Siempre las hemos tenido presentes, nosotros los peruanos siempre las hemos observado, toda la vida hemos estado admirándolas y quizá envidiando una de las características que tienen ellas, que pueden volar, ¿no? Y se pueden desplazar volando de un lugar a otro, porque en algún momento, ¿no? Se mencionó, algunas personas mencionaban que no, que esta actividad de observación de aves probablemente era una copia de los gringos, que decían ellos son los birdwatchers, digamos, que vienen al Perú a ver aves, y nosotros nos estábamos copiando esa moda, pero yo creo que nosotros estamos antes que eso, ya, digamos, fijándonos en las aves. Son parte de nuestra cultura, y cuando uno hace un análisis de los elementos de la naturaleza o de la ornitofauna que hay en las expresiones culturales, música, artesanía, danzas, etcétera, te empiezas a dar cuenta que están muy integradas, solo que a veces no les prestamos la debida atención. La siguiente. Bueno, este es un mapa del Perú.
fisiográfico, donde rápidamente uno puede ver, ¿no?, por qué el Perú es un país diverso en aves. Somos uno de los más diversos, segundo, tercero, quizá algún día primero, ¿no? Y esa diversidad de aves que tenemos, que es una de las más altas del planeta, se debe a varios factores, pero en resumen, se debe a que el Perú está cruzado por esta mancha marrón que se ve aquí en la pantalla, que es la cordillera de los Andes, ¿no? Y una cordillera de los Andes bastante variable, ancha en el sur, delgada en el norte, con el paso más bajo sobre los Andes, el Abra de Porcuya, entre Piura, el Lambayeque, Cajamarca, ¿no? Y muchas pequeñas cordilleras que se desprenden de la cordillera principal, Vilcabamba, Cordillera Sur, Cordillera de Colán, etcétera. Y esto genera mucha diversidad de aves. No voy a entrar en mayor detalle, pero por otro lado también tenemos el océano, una franja costera bastante delgada, un océano Pacífico que al norte es caliente y desde el primer tercio superior hacia abajo es mar frío, y además ambos mares confluyen frente a las costas peruanas. Tenemos la selva amazónica, que por sí es biodiversa, pero además tenemos la parte donde la selva amazónica choca con la cordillera de los Andes, ¿no? En lo que son el Piedemonte o las Yungas, ¿no? Y son lugares de bastante diversidad. Además, valles secos generados por ríos como Marañón, Huallaga, Apurímac, que crean hábitats, islas de hábitat seco rodeado de bosques más húmedos. Y bueno, la Amazonía, que está dividida del norte a sur por el río Amazonas, que en algunos puntos es tan grueso, que ya es incruzable para muchas especies de poca movilidad, ya crea una barrera, ¿no? Entonces tenemos un reemplazo de especies de norte a sur para aves, y todos estos factores confluyen en este pedazo de tierra que tenemos Perú, que además tenemos la suerte que entran muchos hábitats marginalmente, como los manglares de Tumbes al norte, las pampas del Hit al sureste, y no páramos en los Andes centrales del norte. Entonces, tenemos además estos rezagos de hábitat, y todo eso crea unas condiciones de altísima diversidad, y por eso nos han tocado, entre comillas, especies, un montón de especies de aves, ¿no? Siguiente. Estas cifras las actualicé ayer de la página de SAC solamente para los tres primeros países. Las otras probablemente estén obsoletas, pero no me dio el tiempo para arreglar todo. Pero como ustedes pueden ver ahí, Perú tiene 1.875 especies, Colombia 1.889 y Brasil 1.844, ¿no? Esto es en el sistema que se llama SAC, el Comité de la Lista de Aves de Sudamérica, que, digamos, usa los mismos criterios para evaluar la avifauna en cada país, y digamos que es uniforme, ¿no? Porque además cada país tiene sus propios criterios para tratar su propia lista de aves, y estas cifras pueden variar, ¿no? Pero usando el mismo sistema de medición, digamos que este es el ranking, y ustedes pueden ver que entre Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, básicamente los Andes tropicales, ¿no? Y la Amazonía, está mucha de la diversidad de aves del planeta. Entonces, ahora estamos segundos. Mucha gente está preocupada por eso, ¿no? Y es algo importante. ¿Cuál es el puesto que tenemos? Pero ese puesto es bastante variable y cambiable. Mañana puede pasar cualquier cosa. Así que, ahí estamos. La siguiente. Y digamos que, tratando de resumir, ¿no? ¿Por qué? Para poder analizar, digamos, qué ha pasado, también hay que, en el mundo de las aves, también hay que analizar otros factores que pueden haber influido o pueden estar influyendo en algunos cambios que han sucedido en este mundo de las aves nacional, ¿no? Y una de las cuestiones que es importante es el final del terrorismo, y el Perú un país pacífico, lo cual ha permitido que los peruanos podamos movernos dentro del país, cosa que en algún momento era difícil, ¿no? Por otro lado, la
infraestructura vial y la conectividad, y por otro lado, la situación económica en general del peruano ha mejorado, ¿no? Y eso permite, digamos, capacidad para moverse y además, digamos, las vías para hacerlo, ¿no? Otra cosa es el cambio, cómo accedemos a la información, ¿no? Hace esta cantidad de años no existían, por ejemplo, los PDFs. No todo eran fotocopias. Si necesitabas información, tenías que conseguir una fotocopia o el original, con suerte, ¿no? Ahora, en 30 segundos, te bajas un PDF de Sci-Hub y lo compartes con 5.000 personas, ¿no? Y también, bueno, el internet y los celulares, que no es ningún secreto ahora, y todo el mundo los tiene, los usa, pero hace 20 años recién estaban apareciendo unos celulares que parecían un ladrillo, ¿no? Y el internet era lentísimo y no había internet en los celulares. Entonces, todo eso también influye en cómo accedemos a la información ahora, ¿no? Y por otro lado, la tecnología, ¿no? La tecnología, la misma óptica, binoculares, cámaras digitales, antes eran con rollos de 24 o 36, que cuando tomaba las fotos, que las cuidabas como oro en polvo, de ahí tenías que mandarlas a... O sea, primero tenías que juntar la plata para el rollo y después para el revelado. Y cuidabas las tomas que tenías, ¿no? A veces hacías un viaje de 20 días con un rollo de 24 y con eso lo documentabas. Ahora, obviamente, uno puede disparar cientos de fotos por segundo o por minuto, ¿no? Los reproductores de cantos, playback, toda esa tecnología se ha desarrollado bastante para el ámbito pajarero y para otros ámbitos también, ¿no? La siguiente. Siguiente. Y voy a empezar mostrando algunos de los libros que uno tenía que tener antes cuando eras observador de aves, ¿no? Tenías que tener tu ave de Lima, de todas maneras, o no sé, tenías que tenerlo, pero si te gustaba el asunto, era una de las herramientas que usamos para identificar aves en la costa, digamos, costa central, la siguiente. Ya para la parte de la sierra del Perú tenías que tener este Birds of the High Andes, que era muy difícil de conseguir y muy caro además. La siguiente. Si estabas en la costa norte, tu Birds of Ecuador, tú sabes, Ecuador era un libro que no te podía faltar. La siguiente. Ya si estabas en parte amazónica, especialmente en el norte, aves de Venezuela, aunque no tenemos frontera con Venezuela, muchas de las aves las compartimos, pero no todas. La siguiente. Teníamos aves de Colombia, con el cual compartimos buena parte de la avifauna, y un buen libro, pero un librazo pesado. La siguiente. Y ya este era un libro más de salón, de Birds of South America, las aves de Sudamérica, que tenía la buena parte de la avifauna de Sudamérica, pero no toda, ¿no? Entonces, algunas especies endémicas del Perú, por ejemplo, de Sierra Sur, las tenías que encontrar en Birds of High Andes, algunas salían en aves de Lima, etcétera, ¿no? Y muchas especies no salían en ningún libro, ¿no? Entonces, identificar un ave era un reto a veces complicado, a veces quedaban muchas sin identificar. Yo recuerdo cuántas aves habré visto que nunca pude identificar porque no sabía dónde, en qué libro buscarlas, encontrar. Si ya es difícil teniendo un libro donde se supone que el ave está, imagínate tener que identificar un ave donde no sabes en cuál de todos los libros va a estar. La siguiente. Y bueno, después salió también Aves de Chile, muy bueno para la costa central y sur, básicamente, ¿no? La siguiente. Hasta que uno de los hitos, según mi percepción, que fue un gran avance para desarrollar temas de conservación, investigación y aviturismo y pajarerismo en el Perú, fue la aparición del Aves de Perú, de la primera versión de Birds of Perú, ¿no? Y esto resulta que en Bolivia, perdón, donde recién hace unos años ha aparecido el ave de Bolivia,
también se está dando un fenómeno similar al que hubo en aquel entonces en Perú, ¿no? Entre el 2007 y 2010, que mucha gente empezó a meterse en este tema porque ya tenía cierta confianza de que en un libro estaba por lo menos el 95, 97, 98% de las aves que ibas a ver en el campo, y eso te da cierta confianza y ganas de salir, ¿no? Primero salió el Clemens y Jani 2001, una primera versión, digamos, no una primera versión, un primer libro desde Perú que funcionó en su momento, pero tenía bastantes limitaciones. Ya para el 2007 salió la primera edición en inglés del Birds of Perú, la primera edición en castellano que editó Corvidi fue 2010, y ese mismo año salió la segunda edición en inglés 2010. Y desde ahí, bueno, ya no ha salido una nueva, pero digamos que con esto nos manejamos ahora, ¿no? Y esto le dio un espaldarazo a esta actividad. Ya no tenías que tener 8 o 9 libros y muchas veces llevar al campo todos esos libros, porque necesitabas revisarlos en el campo, ¿no? Tenías que viajar a veces con una caja de cartón donde tenías todos tus libros ahí y bueno, ya eso se convertía ahora en un libro, la siguiente. Y además no solo el libro, ahora tenemos el app del libro, el aplicativo, la aplicación del libro, ¿no? La siguiente, por favor. Donde ya en el celular te la bajas, esta es pagada, vale como $35, me parece. Tienes todas las especies. De Aves Perú, esta versión actualiza algunos nombres científicos, la taxonomía, además, la siguiente, por favor. Tienes la descripción, básicamente la misma que está en el libro, versión impresa, la siguiente. Tienes el dibujo, que es básicamente el mismo que está en el libro, la siguiente. Tienes el mapa de distribución y la siguiente. Este es un plus con respecto al libro, tienes los cantos, ¿no? Todo esto en la mano rápidamente lo puedes buscar, entonces ya ni siquiera tienes que cargar el libro físicamente, ya lo puedes dejar y llevar tu celular bien cargado y tener esto en la mano, ¿no? Entonces, vean esta evolución de tener que tener, como digo, 6 libros a tener un celular con toda esta información. Y además, la siguiente, por favor. Y además, ya esto. Ya me confundí el orden de slides, pero quería mencionar que ya otros países vecinos, ¿no? Ya incluso nosotros tenemos 2 versiones de Aves de Perú, quizá una tercera por ahí que he visto, pero no es realmente un libro. Otros países vecinos ya andan por su cuarta o quinta diferente versión. A todos estos libros de las aves de Chile son de diferentes autores con dibujos diferentes, ¿no? Entonces, quizá ese es el camino, o quién sabe dónde terminaremos, ¿no? Pero estamos, digamos, evolucionando en esto, ¿no? La siguiente. Esta era la que debería haber venido antes, ¿no? Que ya no solo tienes el app Versus Perú en tu celular, sino ya muchos pajareros ya tienen, además, Merlín, ¿no? Que tiene, bueno, tiene varias herramientas, puedes identificar las aves por color, por posición, etcétera. Puedes ver las fotos, pero para mí una de las herramientas más importantes que tiene Merlín ahorita es la buena calidad y cantidad de cantos de aves que tiene, ¿no? Entre ambas, yo creo Merlín con Puertos Perú son un complemento muy importante para andar en el campo y identificar aves. Los dibujos del app Aves de Perú son muy buenos, la gran mayoría, pero los cantos que tiene el app no son necesariamente tan buenos, no tienes información de dónde han sido grabados. En cambio, Merlín tiene un mejor repertorio de los cantos. Entonces, entre ambas puedes tener muy buenas herramientas en la palma de tu mano, básicamente, ¿no? Cosa que antes era muy, muy difícil. La siguiente. Y todo esto complementado, ¿no? Con la guía de Aves de Perú, con muchas guías ya locales. La gente ya empieza a hacer guías más regionales, ¿no? O sea, también puede ser difícil ir a Machu Picchu y lidiar con un libro donde tienes 1.800 aprox especies de aves y vas a estar en Machu Picchu una semana.
quieres algo filtrado, ¿no? Algo que te muestre, digamos, qué es lo que puedes ver en la zona, para si ves una de la enea, no tienes que pasar por 15 de la enea, sino ya tienes las 3, 4 que puedes ver ahí, ¿no? Ahora se usan las guías locales, que varían en calidad, en información, algunas tienen fotos, otras tienen dibujos, otras, mejores dibujos, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es otro complemento que antes habían muy pocas, ¿no? Bueno, la de Lima es un clásico, la de Machu Picchu, de Barry Walker también se volvió otro clásico y cada vez están aumentando más y más y más y más. Así que tendremos mejores, seguro, y mucho más en el futuro, ¿no? La siguiente. Bueno, y otra cosa que otra. Acto, otra característica que ha hecho que el mundo de los observadores de aves, investigadores, empiecen a juntarse, es justamente una reunión como esta, ¿no? Como la que estamos ahorita, que viene pues desde ya un par de décadas, no recuerdo bien exactamente cuánto, pero por lo menos estamos tratando de mantener una continuidad en las reuniones cada 2 o 3 años, dependiendo de las circunstancias. ¿No? Y ahí están los avisos de los antiguos que vivieron antes de este, por ejemplo, Ayacucho, Chachapoyas, abajo, ¿no? El siguiente. Iquitos, y ahora, pues, Oxapampa, aunque una versión virtual, ¿no? Siempre tratando de mover las ciudades de aquí para allá, ¿no? Para dar oportunidad a la gente en los diferentes lugares, pero tratando de mantener, digamos, la regularidad en esto, ¿no? Y es algo que toma mucho tiempo y esfuerzo. Los organizadores de este congreso ya deben saber el tiempo que toma dedicarse a armar una reunión con esta y que funcione bien. Y ahora cada 2 años es harto esfuerzo, pero yo pienso que vale la pena, ¿no? Y como nosotros, como Unión de Ornitólogos del Perú, una de las razones de nuestra existencia son básicamente dos, ¿no? Una ya la voy a presentar más adelante, que es el boletín de la Unión de Ornitólogos, publicar información, y la segunda razón de existir es mantener estas reuniones sucediendo, ¿no? Quizá no somos muy activos en otros campos, pero por lo menos queremos hacer dos cosas, que se cumplan y que sucedan, ¿no? La siguiente. Entonces, otro factor, otro elemento, digamos, que ha creado mucha información sobre las aves de Perú son las expediciones, ¿no? Muchas de ellas silenciosas, muchas de ellas pasando desapercibidas, sucediendo, pero entre las que más destacan son las que hizo Conservation International, los famosos Rapid Assessment Program, el Field Museum con su IBR, Inventario Biológico Rápido, y que eran básicamente aves y otros taxanos, plantas, reptiles, anfibios, mamíferos, y las de LSU, el Museo de Luisiana, de la Universidad Estatal de Luisiana, que eran básicamente más dirigidas hacia aves, ¿no? Eran básicamente personal de ornitología, escogiendo claramente los lugares en función a la fauna, ¿no? Y no necesariamente a otros grupos, pero entre esos tres elementos, en el momento en que se dieron con regularidad, y algunas de ellas, sobre todo las de LSU, siguen sucediendo, seguían hasta el año pasado, han ido recogiendo, incorporando mucha información de aves, tanto en colectas de pieles como en información, y muchas de ellas, de hecho, ha sido usada para producir el libro Aves de Perú, ¿no? La siguiente. Y lo que les decía, ¿no? Una de las cosas que en la UNOP mantenemos o tratamos de mantener es este boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú, ¿no? Es un espacio que se ha creado para que los peruanos y no peruanos puedan publicar sobre aves de Perú, ¿no? De una forma relativamente rápida, a veces rápido, a veces lento, porque también depende de las personas y todas las ocupaciones que tienen. Y digamos algo de calidad, ¿no? Con revisiones por pares, por un comité editorial que revisa las publicaciones para asegurar el nivel y la calidad. Ustedes pueden revisarlas por sí mismos.
¿no? Pero básicamente estuve haciendo algunos números y desde el 2006 al 2020, recién hoy día se ha publicado el primer artículo del volumen, creo que es 16 del año 2021, pero hasta el 2020, que era ayer, por lo que ya había publicado, se han sacado 33 números, 203 artículos, en promedio unos 13.5 por año, en promedio, sobre aves de Perú, ¿no? Entonces, esto no he podido medir, digamos, la producción en otras revistas, pero por lo menos en los últimos 15 años han habido 200 artículos nuevos sobre aves de Perú, muchos de ellos publicados por peruanos que no son necesariamente académicos, guardaparques, guías, ¿no? Y aficionados, ¿no? Entonces, también creando un espacio para que personas no necesariamente académicas puedan perennizar y hacer pública alguna observación importante que han hecho, ¿no? Y hemos tenido 235 autores en total, de los cuales 84% han sido peruanos. Siguiente. Y bueno, esto es lo que mostraba. Sé que no veo bien la resolución ya, pero lo azulito son 84 peruanos y el resto han sido extranjeros publicando en el boletín 1 y hemos tenido 79% hombres y tan solo 20% de mujeres publicando, ¿no? Así que ahí hay una tarea pendiente. Siguiente. Otro elemento que surgió hace ya un buen poco de años, 2007, 2008, por ahí, es este Comité de Registros de Aves del Perú, o Comité de Registros de Aves Peruanas, el CRAP. El CRAP es un comité de algunos ornitólogos y aficionados a las aves, observadores de aves, que lo que se dedica es a analizar la evidencia que existe sobre la incorporación de una nueva especie para la lista de aves de Perú, ¿no? Lo cual me parece bastante saludable, revisando otros grupos taxonómicos, por ejemplo, mamíferos o plantas, si alguien describe una nueva especie o encuentra una nueva especie, no existe una lista, digamos, oficial donde para ingresar una especie de esa lista haya un criterio, digamos, analítico de revisar si realmente es la especie o no, y eso crea al final mucha confusión cuando te dicen, ¿y cuántas especies hay de mamíferos en Perú? No, pero según este es esto, según este es el otro, ¿no? Y además esta especie está acá, pero no, nadie sabe cómo llegó, él dice que la vio, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para ordenar la casa, se creó este comité, la siguiente. Bueno, ahí pueden ver algunos de los miembros que muy conocidos, Dan Lane, Schulenberg, que va a estar mañana acá, Thomas Balky, Manuel Plenge, Parry Walker, yo mismo, Alfredo Pegaso, Mauricio Ugarte, ¿no? Que son gente que tiene bastante experiencia sobre las aves de Perú, ¿no? Y lo que hacemos es publicar todos los años, bueno, tratamos de publicar todos los años nuestro reporte CRAP, ¿no? Que son un reporte con qué especies se adicionan a la lista de aves de Perú, obviamente analizadas en función a la evidencia donde se vota. Algunos miembros votan sí, otros no. A veces la especie se acepta, a veces no. ¿Qué otras especies pueden cambiar el estatus? Algunas, había un solo registro y era, no sé, una especie divagante. Y después comienza a haber cierta regularidad en los registros y pasa a ser, no sé, residente o residente reproductivo. Y por otro lado, esta sinceración de la lista de aves de Perú no es solo incorporar especies, sino también retirar algunas, ¿no? Y algunas especies se sacan de la lista de aves de Perú porque entraron, pues, por lo que dije inicialmente, ¿no? Alguien se confundió o alguien, la puso porque pensó que era una especie en un momento, después ya no hay información que sustente el mantenerse y varias se retiran, ¿no? Ustedes pueden revisar todos los registros del CRAP en la página web del Boletín UNOP, que es donde los publicamos, ¿no? La siguiente. Y acá, un ejemplo más o menos, ¿no? ¿Cuáles son los casos aceptados? Se publica, es bilingüe. Y bueno, este es el colibrí rubí topacio que encontró mi colega Jesús Alférez hace un par de años a lo largo de la Interoceánica, unos 20 minutos de Puerto Maldonado. Este fue mi último Lifer hace
tres o cuatro días con mi compañero Barry Walker, nos fuimos a buscarla, pero hace unos años era la primera especie la primera aparición para Perú, y era como, llegó, es un divagante, y ahora resulta, yo vi tres o cuatro, y resulta que han visto los muchachos ahí en Maldonado, casi 11 individuos, ¿no? Entonces, podemos ya estar hablando en función a la documentación de registro sostenidamente, que la especie puede pasar de ser un divagante, por ejemplo, a un residente o residente reproductivo, porque hasta juveniles se han visto, ¿no? Entonces, esta especie entra en la lista de aves de Perú con un estatus, el cual puede variar en función a la información que se obtenga en el futuro, ¿no? La siguiente. Y bueno, para ilustrar otra más, esta encontró Mauricio Ugarte en Taricayas, en Río Madre de Dios, un poco más abajo de Puerto Maldonado, la paloma Picasuro, apareció un individuo y está registrada la evidencia. Esto, cuando alguien encuentra una especie nueva para Perú, y estoy seguro que muchos de los que están oyendo ya han pasado por este proceso, lo que hace es tratar de documentarlo y mandar un formulario CRAP, y si todo sale bien, la especie es aumentada en la lista de aves de Perú. La siguiente. Entonces, de ahí viene este proceso, ¿no? El CRAP y SAC, que es lo que comenté inicialmente, el comité del checklist sudamericano, que tiene un proceso similar, un comité con votaciones sobre la incorporación o no de nuevas especies a la lista de aves de Sudamérica. Por ejemplo, alguien descubre tres tapaculos nuevos para la ciencia y los describe y los publica en una revista, no necesariamente eso quiere decir que el tapaculo es una especie válida, sino tiene que revisarse la evidencia, la información que sustenta que son nuevas especies, y si eso es válido, hay gente que describe nuevas especies como un espécimen o porque se le ocurre que debe ser así o que puede ser así, pero otros procesos son un poco más rigurosos. Entonces el SAC lo que hace es coge esa información, hace un proceso de votación y acepta o no esta en la lista de aves de Sudamérica. Y estos procesos, digamos, paralelos pero independientes, lo que hacen es sumar y o restar especies de la lista de aves de Perú, que es la que se publica en la página web del Boletín UNOP y que maneja el señor Manuel Plengue, ¿no? Pero esta lista de aves de Perú, digamos que no es, hay disponibilidad de la lista de aves en tiempo real, básicamente. Se actualiza cada vez que se debe actualizar, ¿no? Y va generando pues una curva de ascenso en la diversidad de especies de aves de Perú. El siguiente, ¿no? Y bueno, esta es la última versión, al 23 de enero del 2021. Antes se actualizaba una vez al año. Antes solamente existía un checklist de las aves del Perú del 82. Antes había un montón de checklists por todos lados. Nadie sabía de dónde salían o entraban las especies ahí. Y bueno, ahora en esta página web del Boletín UNOP está la información sobre cuántas especies hay, cuáles son los estatus de cada una, y sobre todo la cifra que todo el mundo pregunta y que ya la pueden ubicar ustedes, ¿no? Y como le digo, cómo cambia esta lista de aves de Perú es en función a otros procesos que ya les he explicado, ¿no? Entonces, esto ahora es una herramienta que tenemos disponible los peruanos para cualquier actividad, observación de aves, investigación, etcétera, ¿no? Lo siguiente, la siguiente, por favor. Y, bueno, hay una persona que no puedo dejar de mencionar, Manuel Plengue, justamente, ¿no? Que además ha producido y puesto a disposición de todos los peruanos en estas obras, por decirlo de alguna forma, las referencias bibliográficas de las aves del Perú, bibliografía de las aves del Perú, lista de aves del Perú, que es la que acabo de mostrar, y las especies y subespecies de las aves del Perú. Muchos de los que trabajan con aves ya deben haber revisado estos documentos que se actualizan una vez al año, y conversando con colegas, ornitólogos, conservacionistas y pajareros de otros países, me dicen, ustedes tienen la suerte de tener eso. Ese señor que hace estos trabajos, ¿no? Porque otros países, nos envidian, entre comillas, porque tenemos estos trabajos a nuestra disposición. Tú ahora quieres saber qué es lo que se ha publicado sobre la especie X, y te vas y te bajas el trabajo y sacas toda esa información en segundos, ¿no? Y justamente ese es un aporte, un punto de inicio para muchas investigaciones sobre aves en Perú, y era algo que quería acá visibilizar. La siguiente.
Y bueno, ese trabajo se publicó alguna vez en físico, pero ya obviamente está obsoleto. Esto lo sacamos para Chachapoya, me parece, 2016, ¿no? Siguiente. Y bueno, una herramienta que ha tomado bastante protagonismo en el mundo pajarero peruano es el Facebook vía a los grupos de Facebook. Hay decenas, si no centenas de grupos, ¿no? Pero hay uno que creo que agrupa a la gran mayoría de personas, la siguiente, que es el grupo Aves del Perú o Birds of Perú, ¿no? Que ahí no sé si se ve bien, pero ya está casi por los 21 mil miembros, ¿no? Nunca pensé que iba a crecer tanto. Hay 21 mil personas interesadas en este tema en el Perú, que están reunidas ahí, entonces se ha vuelto un foro de discusión, muchas veces de mostrar fotografías de aves, ¿no? Y siempre he tenido discusiones con algunos colegas y amigos sobre, se ponen puros Ornithrica capensis y llenan el grupo de fotos de aves comunes, pero yo siempre he pensado que no podemos restringir de ninguna forma la información que aparece ahí, porque siempre tiene que haber espacio para que alguien ponga, o sea, si tú dices, no, solo fotografías de profesionales o solo aves raras, puedes dejar de obtener cierta información, porque las personas no se sienten cómodas de hacerlo. Y bueno, es una decisión de los moderadores que hemos tomado, somos como 8, 9, ya no recuerdo cuántos, pero de varias ciudades del país. Y la siguiente, por favor, porque aparecen cosas como esta, ¿no? Este señor Walter Cuello Pizarro tomó una foto de un pajarito en Iquitos y no sabía qué era y se sintió cómodo de preguntar sin él saber qué era y sin que le hagan bullying o le digan, ay, este es algo común, ¿cómo no sabe? De ponerla en el grupo, la siguiente. Y esto resultó en el primer registro documentado de la calandria tropical para el Perú, ¿no? Una nueva especie para el Perú que apareció en este grupo de Facebook, así de cazuela, como dicen, de casualidad, ¿no? Entonces, son circunstancias que se dan, así que en este grupo se juntan la gente, y yo espero que la gente se sienta cómoda para publicar su información. La siguiente. Bueno, un poco sobre también cómo ha cambiado la ornitología peruana en cuanto a recibir influencia y contribución de los pajareros no ornitólogos, digamos, en entregar información y cómo el conocimiento ha aumentado, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí el clásico ejemplo es Iber, ¿no? Iber, pues, hay muchas otras plataformas, quizá hay Naturalis y no sé cuáles otras más, quizá que yo desconozco. Pero para aves, la que tiene más influencia ahorita, es más poderosa, es Iber, ¿no? Ahí ustedes pueden ver las cifras, cuántas especies de Perú se han registrado, cuántas observaciones existen. Yo estamos sobre las 160 mil, cuántas regiones, etcétera, ¿no? Todas esas estadísticas están online y toda esa información crece y crece y crece todos los años, alimenta una base de datos gigantesca sobre aves de Perú que supera largamente a lo que se conocía hace 10, 15 años, ¿no? Y lo voy a probar con un par de ejemplos. La siguiente. Este mapa que está a la izquierda, yo no sé dónde se lo ven ustedes, pero que tiene con gris, es el mapa de registros que había en Perú antes del 2004, con el que se hizo el mapa de distribución del águila arpía para el libro Aves de Perú, ¿no? No sé, 20, 22 puntos. Y a la derecha está el número de avistamientos que hay ahora en Ibert de águila arpía, ¿no? Entonces, solo haciendo aritmética simple, la cantidad de observaciones ha aumentado, ¿no? La siguiente. Si le metemos un zoom, por ejemplo, a la parte de Madre de Dios, frontera con Ucayali, tenemos dos, cuatro, seis registros que conocían de para águila arpía, y ayer pueden ver la cantidad que hay, ¿no? Y eso que hay un montón que están superpuestos. Claro, la mayoría está a lo largo de ríos amazónicos, en sitios donde la gente va, y de hecho hay un sesgo por los lugares.
¿no? Donde la gente va hay más registros, pero donde no hay registros no quiere decir que no haya la especie, sino que puede ser que la gente no ha ido ahí a registrar, ¿no? Entonces hay que saber interpretar esta información, pero sea como sea, la cantidad de información que hay y los usos que se pueden obtener de estos registros, como dieta, por ejemplo, ¿no? Si pones a ver todas las fotos que hay y pones a ver las presas que hay, que tiene la arpía, puedes incluso sacar una mejor idea de qué es lo que come, cosa que obtener, digamos, vía una investigación podría demorar muchísimo, y anecdóticamente lo puedes hacer, lo mismo para qué flores consume un colibrí y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, las aplicaciones estamos en vías de encontrar cuáles son y recién descubriendo este asunto, ¿no? Pero lo que sí es la cantidad de información que estamos acumulando es impresionante, información que de otra forma sería muy difícil de obtener, ¿no? Y por otro lado, se puede usar para investigación, se puede usar para conservación, o simplemente el observador siente que compartiendo su observación la va a hacer útil para otros fines. Más allá de su propio placer de disfrutar el ver una especie, ¿no? Si puede servir para otras aplicaciones, si puede servir para que alguien haga algo para cuidar las arpías, bueno, bacán, yo lo pongo ahí a disposición. Por otro lado, hay gente que dice, no, yo no voy a poner ninguna información mía porque me roban esos científicos desgraciados. Hay de todo, pero sea como sea, la cantidad de información que se está recogiendo es impresionante, ¿no? La siguiente. Y eso está dando paso a tener mapas ya no como lo que les acabo de mostrar, sino, a ver, quien esté viendo esto, por favor, hay un supuesto clic como para un video abajo. No sé si le pueden dar ahí ese clic. Hola. Ahí. Y ya, bueno, esto ya es el futuro de los mapas, ¿no? No solo como los conocemos, un área sombreada de un color con dónde está la especie, sino dónde está la especie en mejores o mayores abundancias y dónde está en el tiempo también, ¿no? Este mapa en algún momento está en el extremo norte de Norteamérica, en otro momento no están ahí, dónde están mayores concentraciones de la especie. Es información de mucho mayor calidad, ¿no? Que nuestros mapas como los conocemos o como los conocíamos. Y esto es algo que está cambiando, recién se está empezando, pero solo se puede conseguir esto en función al recojo de miles de datos, ¿no? De dónde se vio, cuándo se vio, cuántos se vieron, que es básicamente lo que te pide Iber, ¿no? Entonces, esto es una revolución. Ahora casi todo, o muchos de los pajareros que conozco, sobre todo peruanos y extranjeros, también estamos usando, poniendo nuestra información ahí, nos beneficiamos de lo que hay y compartimos lo nuestro también, ¿no? La siguiente, ya voy a correr un poquito. Y otro asunto, acaba de pasar un Global Big Day, el cual hemos ganado sin mucha pena ni gloria. Bueno, sabrán algunos que Colombia no participó de la forma como lo hacían normalmente, y bueno, una celebración sí, pero no sabemos hasta qué punto hemos ganado, digamos, por estos temas ajenos. Pero sea como sea, el Global Big Day ya es una actividad que está empezando a instaurarse en la mente de nosotros los peruanos, de salir a pajarear por lo menos una vez al día en todo el Perú un montón de personas, ¿no? Y es algo que antes definitivamente no sucedía, ¿no? O sea, era básicamente una actividad muy restringida a pocas personas y cada vez se está extendiendo más y todos tienen el derecho, por decirlo de alguna forma, de salir a pajarear, ¿no? Porque es una actividad recreativa y ahora en la pandemia se ha demostrado, perdón,
lo bien que te hace mentalmente, ¿no? En relajarte, en olvidarte de las preocupaciones y tiene un valor, digamos, tranquilizante en las personas. Yo lo he escuchado de muchas personas, ¿no? El salir a observar aves, ¿no? Y mucha gente lo ha descubierto ahora en la pandemia porque simplemente antes vivían en las ciudades ajetreados y ahora ha habido tiempo de estar en tu casa y abrir tu ventana y ver que hay un montón de pajaritos ahí, pues, ¿no? Correteando y cómo se llaman, etcétera, ¿no? Y es natural que en un país con tanta diversidad de aves como Perú, eso sea uno de nuestros hobbies, pues, ¿no? Es normal. El siguiente. Y quiero tocar brevemente también el tema de conservación. Creo que me quedan 13 minutos, así que sobre la conservación de aves de Perú, es un tema que casi un cambio radical de tema, pero lo que quiero y no quiero dejar de mencionar es que hemos pasado de ser un país que tenía su propia clasificación para especies amenazadas, como ustedes leen ahí, en vías de extinción, situación vulnerable. Esta me da mucha risa, es una especie en situación rara. ¿Qué es una situación rara, ¿no? Una especie en situación rara. Me da, como digo, hasta un poco de risa o en indeterminada, ¿no? Y eso era muy difícil calibrar la conservación de una especie a nivel internacional. Pero 2014 ya nos pasamos a las categorías de IUCN y se vienen aplicando en 2019. Espera un ratito, voy a prender la luz porque ya creo que yo ni yo mismo me veo. Y ahora creo que sí. Bueno, y estas categorías se vienen aplicando en la última categorización que se hizo y ahora en la última que se está haciendo, que está sucediendo, que empezó en 2019, y bueno, ya, perdón, 2021 debería ser ahí, es mi error. La siguiente. Y toda esa información sobre las aves amenazadas o la conservación de las aves, las actividades, las acciones que se deberían hacer para su conservación, están siendo centralizadas y publicadas en el libro rojo de la fauna silvestre amenazada del Perú, que saca Cerfor, y el cual en teoría va a salir un libro nuevo de estos quizá este año, ¿no? Y por fin, digamos, estamos ordenando la casa también en este sentido. Antes había un libro rojo, pero la forma como una especie había llegado a una categoría no estaba necesariamente claro, ¿no? Y ahora lo que estamos buscando es tratar de justificar en función de información técnica por qué una especie está en una categoría de amenaza. La siguiente. Y algunos gráficos, ¿no? De cómo ha variado el número de especies según categoría de amenaza en las últimas tres categorizaciones, ¿no? Como se ve a la izquierda, el número de especies en peligro crítico ha aumentado un poco, en peligro nada más ha bajado, vulnerables han aumentado bastante y casi amenazadas también, ¿no? Y esto es en función a, uno, que hay más especies de aves de Perú en el Perú de las que había antes. La situación obviamente es más crítica de lo que había antes, pero por otro lado también hay mucho más conocimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Y acá hay un tema también que tiene que ver con cuántas de estas especies que están en peligro de extinción o en alguna categoría de amenaza son especies endémicas del Perú, ¿no? Cuya distribución geográfica está dentro de los límites políticos del país, ¿no? Y vienen especies en peligro crítico, es un buen porcentaje, pues no casi, bueno, no casi, el 40%. Ahí están las cifras para en peligro y las demás categorías, ¿no? Eso quiere decir que de esas especies que están en peligro crítico, que son endémicas del Perú, los únicos que tienen o van a poder salvar esas especies de la extinción somos nosotros los peruanos, porque no ocurre en otros países, ¿no? Entonces eso nos otorga cierta cantidad de responsabilidad de asegurar la persistencia o la sobrevivencia de esas especies en el futuro, ¿no? Lo dejo como comentario nada más, no voy a entrar en detalle. La siguiente. Pero algunos factores que han aportado a mejorar la situación de la conservación de aves del Perú es justamente la posibilidad de la aparición de áreas naturales protegidas
de carácter privado y o regionales, ¿no? Además de las nacionales que siempre han habido, ¿no? Entonces, cuando se abrió esa ventana, vía la nueva ley de áreas protegidas, ya se podía, digamos, pensar en áreas de conservación desde otra aproximación, ¿no? Otra cosa que se ha venido trabajando seriamente en este país es hacer una categorización de especies amenazadas basándose en información, ¿no? Y no en creencias o estimaciones o criterios como yo estimo, yo pienso, yo calculo, sino en función a la información que tenemos aquí, la categoría que le corresponde es la siguiente, ¿no? Y esto lo que hace es sincerar la necesidad de conservación de las especies, ¿no? Te va dejando cuáles realmente tienen problemas de conservación y cuáles estaban en la lista de especies amenazadas por algún error o porque no había mucha información, ¿no? Y eso minimiza el riesgo de que te estés ocupando de conservar especies que no realmente lo necesitan y dejando de lado la conservación de especies que sí lo necesitan, ¿no? Entonces, mientras más sincera sea la lista de especies amenazadas, mejor podemos enfocar nuestras acciones y o priorizarlas, ¿no? Y también otro factor que ha aportado en la conservación de las aves de Perú, considero, es el ingreso de la educación ambiental como herramienta de conservación, ¿no? El tratar ya no solo de ser crear áreas protegidas, espacios, acá no entra nadie, acá es un sitio donde no hay estas actividades, sino cambiar un poco la mente de las personas, ¿no? Y la percepción que tienen de las aves, de la fauna en general, ¿no? Y eso ayuda mucho también a veces a entender o a reducir amenazas, ya no necesariamente de forma prohibitiva, sino de otra acepción, ¿no? Y esto es algo que puede sonar lógico, pero realmente no lo es, ¿no? Que cuando una especie baja de categoría de amenaza, eso debe considerarse como un triunfo en la conservación de la especie, ¿no? Y claro, eso suena lógico, pero lamentablemente muchas personas no lo ven así, ¿no? Y lo que prefieren es que una especie esté en la categoría más alta de amenaza, porque eso es lo que conviene, pero no es lo que realmente debería ser, ¿no? Yo pienso que tenemos que trabajar para mejorar la situación de las especies que están en peligro de extinción y se mejora y se demuestra que se ha mejorado esa situación cuando esa es la categoría de amenaza baja, ¿no? Entonces, si trabajamos en conservación de aves, si trabajas 50 años con una especie y le sigue en la misma categoría de amenaza, quiere decir que lo que estás haciendo no tiene ningún efecto, porque no cambia nada la situación, ¿no? Así que el éxito debería ser medido en función a qué tanto has cambiado la situación de amenaza de una especie, ¿no? La siguiente. Bueno, y en resumen, ya para terminar, algo, ya, la siguiente. Bueno, esta conjugación de factores que he presentado, creo que ya ahora que lo veo de una forma un poco desordenada, ha hecho que el Perú hace, a pase ya recapitulando qué ha pasado en las décadas últimas, 20, 25, ya no sé cuántos años podrían ser, pero que pase de ser un país donde habían algunos pocos ornitólogos, la mayoría extranjeros y de muchos birdwatchers casi exclusivamente extranjeros, ¿no? A la siguiente, a que ahora estemos convirtiéndonos o estemos en volviéndonos la siguiente. En un país de muchos ornitólogos peruanos, me gustaría encontrar una forma de medirlo, o a alguien se le ocurre, sería bienvenido. Un país de muchos ornitólogos peruanos y observadores de aves peruanos, muchos de ellos no académicos, ¿no? La cantidad de gente que sale a ver aves ahora en Perú, comparado con hace 20 años, antes eran cuatro gatos, en verdad, ¿no? Peruanos. Ahora hay un montón, aficionados, guías, digamos, académicos, y eso está creciendo. Así que, bueno, ya eso, con eso quería terminar mi charla. Más bien, gracias a los que me han escuchado, espero que les guste o si tienen preguntas, acá estoy. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la ponencia, muy interesante, como siempre.
Voy a revisar ahorita acá estoy revisando, no tenemos por ahora alguna pregunta directamente. Ya. Sí, no, todavía no, bueno, no tengo preguntas dentro del chat. Así que, antes que nada, agradecerte nuevamente por Ya, tu perfecto. presentación. Y seguir viéndonos en estos días, que tenemos bastante todavía por ver y por conocer y aprender, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente, y estoy por cerrada la sesión en todo caso. Acá están llegando preguntas, discúlpame, a ver, justo se está actualizando el sistema. Ya. A ver, acá tengo algunas preguntas, a ver. De parte de Michelle, de Joseph Mitchell, perdón, Segarra, dice: muchas gracias, Hernando, muy interesante. Mi pregunta va: ¿qué opinas que ahora también se habla de la sobrepoblación de observadores e investigadores? ¿Pero podría también esto afectar a las poblaciones de aves? O sea, No, yo, básicamente. bueno, y ya. O sea, yo no considero que haya una sobrepoblación de observadores o investigadores. Eso sería ideal, que haya esa sobrepoblación, que haya más economía generada a través de la actividad como observación de aves, que haya más investigación generada a través de la sobrepoblación de investigadores de aves, ¿no? Quizá hay eventos puntuales como aparece, pues no sé, un pajarito en Pantanos de Villa y la gente floquea para irse allá a verlo, pero esos son, me parece, situaciones aisladas. No se da en la mayoría del país. Yo te digo por conocimiento de causa, por mi trabajo he viajado por todos los sitios pajareros del Perú y lamentablemente no es así. Nos gustaría que un albergue de observación de aves peruanos pueda mantenerse con los observadores de aves peruanos sin depender de que vengan los tours de afuera, ¿no? Esa sería una situación ideal, ¿no? Que haya más ingreso en la economía por observación de aves. Una gente que pone, alguien que pone un feeder para atraer colibríes, depende todavía de muchos otros factores y no estamos seguros si puede mantenerlo. En función a la cantidad de visitas, ¿no? Así que deben ser casos puntuales, sí. Tengo una pregunta más de Ana Hiller. Dice: ¿cuáles son algunas de sus esperanzas para los próximos 10 o 20 años de la ornitología peruana? Bueno, yo lo que, mis esperanzas. Como dicen, mis esperanzas mías de mí son, uno, que se genere más investigación y sobre todo redacción de información ornitológica sobre las aves de Perú por peruanos, que vaya más allá de listas de aves de lugares o el primer registro de tal pajarito para Villa y el segundo registro de tal pajarito para Lambayeque, ¿no? Que en eso estamos ahora y está bien, me parece bien que hay que sentar las bases, pero información o ciencia generada a través de las aves que ayuden, por ejemplo, a tomar decisiones de manejo, decisiones de conservación, priorización de sitio para conservar, o sea, ir un poco más allá a generar, digamos, buena información para tomar mejores decisiones como país generada a través de las aves, ¿no? Eso sería mi esperanza. Pienso que hay que construir eso, sentar las bases, crear digamos, el gusto por las aves en las personas. ¿No? Y ahora que recuerdo, hay un slide que no se mostró por alguna razón, pero que hablaba justamente de eso, ¿no? De mientras más observadores de aves se creen, entre comillas, ¿no? Más van a haber posibilidades de futuros estudiantes de las aves o ornitólogos, ¿no? Entonces, no es que hay un divorcio entre observadores de aves y académicos, no, es
son parte de un mismo proceso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Muchos de los mejores ornitólogos que yo conozco son excelentes observadores de aves, ¿no? Pero también hay que, digamos, dar un paso más allá en el análisis de la información que tenemos para tener más uso, digamos, de la ciencia de las aves para tomar decisiones como país, ¿no? Como qué lugares debemos conservar, qué especies necesitan acciones de conservación urgente, dónde se puede desarrollar tal o cual actividad económica, por ejemplo. Adicionalmente a ello, ¿no? El hecho de que a mayor cantidad de observadores de aves, también eso permite que también sea una especie de herramienta para conservar ecosistemas, ¿no? Porque la gente ya está tomando más conciencia de cuidar el sitio porque saben que ahí hay las aves que ellos quieren ver o que alguien quiere ver, ¿no? Exactamente, exactamente. No puedes darle un valor añadido a un bosque, alguien puede tomar la decisión de no tumbar ese bosque porque ahí las aves que alguien va a venir a ver y eso va a generar ingresos, ¿no? Y no simplemente decir esto no lo podemos tumbar porque a mí se me ocurre, porque es bonito, sino generas una razón de corte económico y eso puede ser muchas veces más poderoso que otras. Así es. Acá tengo otra preguntita de Pedro Eduardo Alassi. Dice, muchas gracias, Hernando. Y pregunta, sí. Y bueno, pero dice, pues, te da las gracias y dice, y ahora en Berlín existen las foto ID. ¿Cuándo crees que existe algún audio ID? Ya viene, ya, es cuestión de meses. Bueno, yo no sé cómo tomar eso, ¿no? Porque, o sea, por un lado, identificar el ave como por sus características físicas o por su canto, es todo un reto, eso es parte de lo bonito que es la observación de aves, ¿no? Y yo no sé cómo tomar el hecho de que escucho un canto, lo meto en un software y me dice qué cosa es. O sea, no sé si va a funcionar así. Imagino que te ayuda bastante el tema del Alzheimer también, ¿no? El tema de manejar el cerebro. El Alzheimer te ayuda a retrasarlo. Exactamente, ¿no? Así, o sea, yo sé que la herramienta viene, o sea, es inevitable, es cuestión de tiempo. Pero estoy curioso, tengo curiosidad en saber cómo eso va a afectar al desarrollo de la observación de aves, ¿no? Ahora yo conozco gente que tiene 5.000 cantos de aves en la cabeza y escucha algo y dice, ese es esto, ese es el otro, ¿no? Y es como algo que dice, wow, esto es impresionante. Hay otros que dominan muy bien las 300 especies de aves de su sitio, o las 500, 5.000, hay de todo, ¿no? Y que eso se pierda porque ahora hay un aparato que te va a identificar las aves. No sé. Entonces, vamos a ver qué pasa. Al final es una decisión personal si usas o no usas Merlín, ¿no? Aquí tengo una pregunta que dice Jorge Luis Galván. Dice, gracias por compartir todo, Fernando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto se ha incrementado la población de observadores en el país en los últimos 5 años? Eso es algo que no lo sé. Pero estimo, ayer pensaba, ¿cómo medir esto? Decía, a ver, ya, número de publicaciones puede ser, número de listas de Iber, número de gente que está entrando a Iber a subir listas, pero hay muchos que no subirán listas. Estaba pensando, al final no tuve mucho el tiempo para graficarlo, pero digamos, desde una forma de percepción, yo creo que el número aumenta año tras año tras año. ¿Cuántos miembros tienen grupos como están en el grupo como Aves del Perú? ¿Ese número ha crecido? Sí. ¿Cuánta gente participa en el Global Bee Day por año? ¿Cuántos e-birders hay en Perú, peruanos, en los últimos años? ¿Cuánta gente va a un evento ornitológico? ¿Cuántos equipos se están comprando en los últimos años? ¿Cuánta gente sube fotos de aves? O sea, eso te da una percepción de que sí, la cifra está aumentando. Ahora, ¿cuánto ha aumentado con respecto a hace 5 años? Eso, lamentablemente, no lo puedo responder ahora con la información que tengo. Pero sí sería un bonito análisis para hacer o pensar, por lo menos juntar algunos indicadores para que podamos ver cómo ha crecido. Pero yo te digo, o sea, desde la cantidad de pajareros que yo conocí hace 5 años con los que conozco ahora, ya, pues con eso nomás te digo que ha aumentado un montón. Sí. Rocío de Pilar Rojas dice, ¿qué tan actualizado se encuentran las listas de aves dentro de las ANPs peruanas?
Eso está en función a los planes maestros, ¿no? Los planes maestros son los instrumentos que recogen la diversidad de aves y otros grupos al interior de un área protegida, ¿no? Entonces, si un plan maestro no se actualiza hace 10 años, probablemente la lista oficial de las aves está desactualizada. Ahora, hay otras formas de buscar qué aves hay en un área protegida. Tú puedes entrar a otras plataformas como Vibro, por ejemplo, y sacar la lista de aves de Yanachaga, Chimillén, en función a lo que la gente ha estado viendo, ¿no? Y ahora también muchas de las listas de aves de las áreas naturales protegidas no tienen ningún control de calidad. La gente simplemente tira aves en la lista y dice, ya, todo esto es lo que yo creo que hay acá, porque algún día alguien vino y dijo que vio esto. Entonces, no hay un filtro, ¿no? Lo cual tiene un riesgo más allá del hecho de meter un montón de aves donde no hay, sino de que se pueden priorizar los objetos de conservación, incluso con especies que no están en la zona, ¿no? Y dedicar recursos públicos de todos los peruanos a conservar especies que no hay, lo cual es un desperdicio, ¿no? O no detectar qué especies son las que hay dentro de un área protegida que deberían estar siendo atendidas, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto es mejorable y probablemente se va mejorando en el futuro, no solo para aves, sino para otros grupos, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, muchas están actualizadas y muchas no lo están en función a qué tan viejo es el plan maestro. Y yo lo que recomendaría es que cada proceso de actualización de un plan maestro se depure un poco más la lista, ¿no? Y básicamente es preguntarse, ¿esta es la lista? ¿Eso es lo que realmente hay aquí? ¿Sabemos que eso es lo que hay? ¿Esta especie? Si lo haces revisar por un especialista, te dice, esta especie no es de esta altura, de este hábitat, de este lugar, y se puede hacer definitivamente. Claro. Nayli Pizarro dice, ¿crees que la universidad sea un semillero para la formación de ornitólogos y ornitólogas? ¿Y de qué manera se puede potenciar? Mira, en Perú, hasta donde yo sé, la carrera de ornitología no existe. Existe la carrera de biología, ¿no? Y si tú te pones a pensar, ¿quién realmente es un ornitólogo aquí con un papel? Que lo diga, son pocas personas, porque tú sales de biólogo de una universidad donde hay biología, no sales de ornitólogo. Los que estudian forestales, los que estudian ambientales, todos comienzan a irse por el tema de las aves y terminan ellos autollamándose como yo, ornitólogo, pero en verdad no hay nada que pruebe que yo lo sea. No, es más, yo he dado cursos de ornitología donde yo he firmado que tal persona ha sido capacitada en estos temas de ornitología y yo no tengo eso. Pero sí puedo firmarlo, ¿con qué autoridad? No sé, pero el asunto es que la carrera de ornitología como tal no existe en el Perú, hasta donde yo sé y recuerdo, ¿no? Pero sí está las ganas de la gente de hacer ornitología. Entonces tienen que buscar, si a ti te gusta este tema y en tu universidad no hay un profe que esté con eso. Ahora la Universidad Nacional Agraria, por ejemplo, tiene la grandísima suerte de tener ahora Tomás Balqui como profesor ahí en la facultad, pero no de biología, sino de forestales, ¿no? Entonces, él puede crear cientos de buenos ornitólogos, pero que no son técnicamente ornitólogos, sino son gente que tiene esa afición, ¿no? Entonces, para responder la pregunta, creo que las universidades sí son buenos, pero tienen que tener ciertas condiciones. Yo conozco universidades donde no hay profesores que tienen interés en aves y simplemente los muchachos están buscando otros espacios, como por ejemplo este Congreso de Ornitología, ¿no? Para contactar gente, para aprender sobre el tema, pues. Y por último, tengo la pregunta de Daniel Orizano. Dice, ¿qué se debería hacer para que las investigaciones sistemáticas con diseño aumenten en el Perú? En el tema de aves, ¿no? Bueno, yo lo veo por dos lados, ¿no? Uno, por el lado de la misma persona, ¿no? O sea, el hecho de que cada persona plantee que quiere hacer una investigación que esté mejor sustentada o que tenga más, que haya tomado más información, ya es una decisión por un lado personal. Y por otro lado, por el lado de las exigencias que tienen, digamos, uno, las revistas y dos, los
los que necesitan la información, ¿no? Si alguien que necesita la información es exigente, eso puede suceder, ¿no? Y yo, lamentablemente, en los últimos años lo que estoy viendo es que se deja pasar y se deja publicar información de bastante baja calidad en revistas supuestamente indexadas o indizadas, como se diga, ¿no? Por la necesidad que hay de publicar, ¿no? De cumplir con un requerimiento de número de publicaciones, y las universidades crean sus propias revistas manejadas por los profesores, que son amigos de los profesores que necesitan publicar, y tú ves las cosas que publican y te pierdes un poco las esperanzas, ¿no? Porque dices, esto no puede estar publicado, pero lo está, ¿no? Entonces, es el mismo sistema el que tiene que cambiar y ser más exigente con esas publicaciones, ¿no? Si tú a alguien le llamas la atención sobre el nivel de lo que ha publicado en una revista, la mayoría de gente se ofende, ¿no? Se ofende porque estás tocando su ego, o sea, nadie quiere que le llamen públicamente la atención por haberse equivocado, pero mucha gente se equivoca, pues, ¿no? Entonces, en tema de ciencia no es algo personal. Si tú le dices a alguien esta especie que tú has identificado mal, no es la especie A, sino es la B. No es porque tú lo odias, sino porque no es la especie A, es la especie B. Y seas mi amigo o seas mi enemigo, eso es un hecho. Y no tienes que ofenderte, ¿no? Porque al final, o sea, si es la especie B y no es la A y yo no te digo, ya pues, o sea, estoy cometiendo un error, ¿no? Y no te lo digo por fastidiar. Entonces, hay una susceptibilidad a la crítica, entendible, entendible totalmente, pero para responder a la pregunta, yo pienso que en función al uno, los niveles que la gente se autoimponga, y dos, los niveles que los mismos requerimientos sociales o académicos pongan, mientras más alta sea la valla, eso nos va a obligar a tener investigación de mejor nivel y calidad. Muy bien. Bueno, Fernando, esa fue la última pregunta, fue la de Daniel Arizano. Ya, Entonces, perfecto. muchísimas gracias nuevamente por tu ayuda, tu participación y todos los conocimientos. Y nos estamos viendo mañana nuevamente, temprano. No digo, me refiero en general. Nos vamos a ver nuevamente en estos días, en el Congreso, durante Así el Congreso, es. el evento. Y mañana ya iniciamos con las siguientes rondas. Sí, listo. Gracias por la invitación y ya pues un abrazo, Eduardo, por toda la chamba que se están mandando y ya nos vemos mañana. Ahí vamos a estar. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ya, de nada.